Bueno, muchachos, coronamos. Estamos solos en esta plaza. Este mercado es nuestro. Muchachos, esperen. Podemos llegar a un acuerdo, ¿les parece? Vamos a quedarles por detrás. Hasta que llegaste con gonorrea. ¡Abran la puerta! Ese es Víctor que me vino a buscar. Seguiteo. ¿Qué más pues, hombre? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas? Y hermano, ¿usted qué le pasó? No, Nico, ¿qué me pasó? Marico, imagínate que estaba caminando y me cogieron unos manes y me dieron una paliza. La intención de ellos era matarme. Yo porque me hice pues el loco. Pero marica, yo no sabía de vos. ¿Y por qué estás tirado en la cama? No, a mí pues me hirieron una balacera, hermano, me perforaron un pulmón. ¿Y vos qué, viejo? ¿A qué viniste? ¿Vos no sabes si yo estaba herido, sí? Yo venía acá era para que vos me colaboraras, porque tengo una espinita con esa gente. Yo sé que esa gente tiró para matarme. Y son ellos, o soy yo, y yo sé que vos me podés colaborar. ¿No qué estás a meter con eso de la venganza? Eso nunca te traes problemas. ¿Usted no se acuerda del amigo mío, de Juan Esteban? Ah, Juan Esteban. Ese man sí lo distingo, yo lo vi un par de veces con vos. Se llama Juan Esteban. Ese man Juan está nada bien juicioso, hermano. Un dedicado a la universidad, a su carrera. Un man de hogar, de casa. Buen hijo. Pero claro, él sí tenía sus aberraciones, pues. Madre, sí, ¡aló! 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 Está hijo de puta. Testigo oculto, donde el crimen nunca paga. Buenas noches. Hoy estamos en su programa Testigo Oculto. Hoy estamos con el contador de la mafia. Cuéntenos, ¿cree usted que si nos llegaran a reconocer, peligraría su vida? Claro, claro, me matarían. Por eso yo acepté venir a este programa. Porque ustedes pondrían mi rostro en penumbras, mi voz distorsionada, y por todo ello yo acepté delatar estos mafiosos. Oh, perdón. No. Venga, no nos equivocamos de silla. Bueno, pero podemos repetirla, ¿cierto? Se puede. ¿No? ¿No? Testigo oculto, donde el crimen nunca paga. Spam, lo que el bobo ve.
Aló, ¿qué madre? Bien. De pronto me sale un trabajito en una empresa. Vaya unas horas de vida. Ay, qué felicidad, mi amor. Yo sabía que te iba a salir ese trabajo. Sí, con esta situación tan difícil. Ay, gracias a Dios, gracias a la Virgen. Pero, mi amor, tienes que poner mucho cuidado y manejarte muy bien. Sí. Porque ahora conseguir empleo es pero bien difícil. Sí. Sí, señora. Bueno, madre, yo me tengo que ir ya. Sí, bueno. Bueno, al menos tú también. Bueno, adiós. Adiós. Bueno, chao, chao. No, la situación de Juan Esteban era complicada, hermano. Y un día, pues el man repartiendo hojas de vida por ahí, nos encontramos de casualidad. Y yo lo vi como tan mal, hermano, que me dio un pesar y yo le ofrecí trabajo. ¿Qué estás haciendo? Nada, por aquí buscando trabajo, ya ando unas hojas de vida. Ah, ya. Ve, te presento unos amigos. Hola. 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 Mucho gusto, Juan Esteban. Mucho gusto, David. Me dijiste que estás buscando trabajo. Buscando trabajo de publicista. ¿Sí? Sí. ¿Y en dónde? Pero ahí tengo cita en dos empresas. A ver si sí, sí me dan el trabajo. Puede ser que consiga trabajo, hermano. Yo no creo. Vamos a ver. Oye, weón, ¿y este carro? Ah, no, este carro es del patrón. Me haciendo unas vueltecitas en él. No, pues me imagino qué clase de trabajo tendrás. Oye, que siquiera yo a conseguir trabajo. No, yo más bien me conseguí un trabajo decente. Una persona que estudia así como yo, no como usted que me para nada. Ahí es que andar en carro no es un trabajo decente, ¿o qué, hermano? A car de reciclador toda la vida. Huevón. No, eso además que sí me sale el trabajo. Ahí lo veré. Ahí lo veré. De todas maneras que la propuesta a la orden. En todo caso, estamos hablando de cuida. Es que le rinde el reciclaje. Mano, por ahora no hay nada, pero yo te llamo más adelante. Nada. Está muy duro esta escuencia de personal ahora. Mucha recesión económica. Más adelante. Bueno, pues hermano, de todos modos, muchas gracias. Yo les estoy esperando para ti, me llaman. Listo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. ¿Qué va? Hola, mi niño. ¿Cómo estás? Bien. Vaya, unas pitas que le traje. Ay, gracias. Cuéntame, ¿cómo te fue con la repartición de las hojas de vida? No, mamá, me dio muy bien. Ya he entregado varias. Ahorita salgo para Laureles. Voy a entregar otras dos empresas. A ver cómo me va. Pues, espero que bien. Bueno, hijo, yo le he pedido a Dios de que te salga un buen trabajo. La situación económica de la casa está muy mal. Estamos colgados sin servicios. Ya debemos varios meses de arriendo. Dios y la Virgen te proteja, mi amor. No, mamá, a mí me va a dar muy bien el trabajito allá en la empresa. Tengo una palanca muy buena, hay varios amigos. Yo que le voy a pedir a Dios y a la Virgen que te proteja, que te vaya bien. No, pero vea, mamá, yo me tengo que ir ya para la empresa. Entonces, más bien yo le cuento cómo voy a la casa, ¿listo? Listo, hijo. Bueno, pues, chao. Que Dios lo proteja. Bueno, mamá, chao. Apoye las relaciones sentimentales de sus hijos. A mí realmente no me gusta meterme en la vida sentimental de mis hijos. Pero veo a Daniel Gustavo completamente destrozado, partido. La relación tan bonita de 5 años no se puede acabar. ¿Usted por qué no reconsidera realmente volver con mi muchacho? Es un muchacho bueno. No, Ovidio. Es que Daniel Gustavo es demasiado mimado. Hágame el favor y no me le dice mimado al niño. Que él es todo un hombre. Daniel Gustavo, venga a mí. ¡Ay, no! ¡No quiero! Apoye las relaciones sentimentales de sus hijos. Una campaña de Spam. Spam, lo que el bobo ve. Déjalos nacer. El siguiente programa está patrocinado por... El Mago Fernandini. Muchacho, corran para acá. ¿Cómo les parece, muchacho? Que acaba de llamar el patrón. Y me dice que Tequila y Johnny se están torciendo. Huevo. Están haciendo vueltas sin que él se dé cuenta. Y están de sapo. Y la orden, ¿sabe cuál es? De quebrarlos a todos dos ahora. Hágale. Ahora mismo, muchachos. De una. Para las que sea. Listo. A propósito, ¿dónde está Johnny? Usted sabe que ese man se la pasa de un de la novia. Ah, listo, ahora lo cogemos.
Bueno, la vuelta es esta. Ahora que venga Tequila, yo lo distraigo. Vos lo cuñás y vos le das. Listo. ¿Listo? De una. Hombre, ¿cómo estás? Bien. Yo traje una hoja de vida la semana pasada y me dijeron que viniera esta semana. Entonces vine a ver si había resultado algo. Hermano, no ha salido nada. Si algo, lo estamos llamando. Yo lo llamo, yo tengo su teléfono. Bueno, pues de todos modos muchas gracias. Hasta luego. Ahí viene ese reciclador. Mira la pomadita que viene. Es que, todo bien. Es que más hombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue, hombre? Oh, lo mandé bien. Sí. ¿Conseguiste trabajito? Sí, ahí como que me van a dar 500 mensuales. ¿Y reciclando qué? ¿Cartón o lata o qué? Oh, pero no me goces. Téngame. No, ya es que yo me toque una llamadita para. Me voy a llamar ahorita para. Hablamos. ¿Todo bien? ¿Listo, pues? Bien, pues, como 500 mensuales. Solo que llegan uno en un día. Pero reciclando. De aquí a 20 años tendrá lo que yo me gano en un año. ¿Qué, Nico? ¿Bien o qué? ¿Qué va a ser ahora? Yo le caigo enseguida entonces. A ver, ¿todo bien? Bueno, puedes verte. ¿Oíste, Nico? ¿Y esa gente quiénes eran o qué? Estaba compuesta por como por cuatro personas encargadas de cada cosa. Había como un jefe militar, un químico, alguien encargado como de las finanzas. En fin, pues así como muy bien organizada. Pero vení, Juan Esteban, ¿qué? ¿Sí se decidió nada? No, Juan Esteban, le siguió yendo más mal, hermano. Se no conseguía empleo, o sea, como es difícil encontrar empleo en esta ciudad. Hasta que un día se decidió y me pegó una llamadita. Y yo le dije que ayer, esos días, estábamos enrumbados en la Feria de Flores. En esas rumbas que usted sabe cómo son de bravo. Yeah.
Diga. Nora, es que... Mira que está muy mal que un puto en mi casa. Mi mamá está toda enferma y yo estoy peringinco, estoy aquí. Vine acá porque voy a estar gastando hoy. No tengo un perro y... Sí lo estoy pensando dos veces para lo que vos me dijiste. Entonces yo sí me quiero arriesgar. Hablemos. Me presenta de mano. Mi hermano, esto no es mariqueando. Esto es muy en serio. Porque si no, hermano, lo van es quebrando. Si quiere yo mañana, voy por usted, vámonos a las 3. Después de la rumbita de hoy me levanto tardecito. Lo llevo donde el patrón y hablamos a ver qué se puede hacer. Bueno, hermano, tiene que decir de una vez sí o no, pues. Sí, hagamos la de una. A las que sea. Bueno, pues papá, vamos a rumbear, hermano. Vamos la de una. Una campaña de Spam. Déjalos nacer. Leo, me hiciste perder el viaje hasta allá. Si vos le debes más cervezas que un puto hace ese cucho no fío nada, hermano. Es que falla, hombre. ¿Cómo así? Pero no, eso se le cuadra esa semana. Él sabe que yo le pago siempre. ¿Oíste, hombre? Vení, yo quiero hablar una cosa muy seriamente con vos. ¿Qué tan de cierto tiene que vos es que andás por ahí de sapo, torciéndotela al patrón? ¿Qué, negro? Yo no he dicho nada. ¿De qué chimba estás hablando? ¡Ey, negro! Yo no he dicho nada, negro, no. Espérate, muchacho, no, que esto, negro, pero ayúdame. ¡Negro, no! ¡Negro, no! ¡No me dejes ir! ¿Qué has hecho? Todo bien. ¿Qué te tiene a ti tan preocupado? No, tanto gasto, la plata no está alcanzando. Amor, pero ¿por qué no le dices a tu jefe que te ayude? Se man con tanta plata que tiene. Tú que le has ayudado a tantas cosas, ya es hora que te den un aumentico. Ya ve que sí tienes razón. Dile que te da manito, pues. Para, no, yo tengo el sello, yo soy el que... Que hacer las cosas bien hechas. ¿Tú mueves esa empresa? Sí, prácticamente. ¿Sabes qué le voy a decir? Mejor dicho, llamémoslo ya. Chao. ¡Pase! ¡Siga! ¿Qué más, Fernando? ¿Qué no? Adelante, hombre. Si tiene permiso. Síguete. ¿Qué más, pues? ¿Qué has hecho? ¡Hombre, bien ahí! Mucho trabajo, usted sabe. Mucho que hacer. Ah, sí, señor. La familia, bien. Muy bien, afortunadamente. ¿Y su mamá? Muy bien, muy bien. La mamá está muy, muy, muy bien. Esa finca quedó preciosa. Quedó buenísima. Oiga, ¿y ese embarque qué tal? ¿Ah? Me la comieron completita. Nos fue muy bien, ¿cierto? Y aquellos pues pensaban que nos iban a dar en la cabeza por un lado y nosotros entramos por el otro. A mí me llamaron de Estados Unidos y me dijeron que la droga había llegado bien, que todo estaba bien. Pero cuénteme, hombre, que me tenés intrigado. ¿Por qué viniste a esta reunión, pues? ¿Qué es lo que querés hablar conmigo? A ver, Lo que pasa, don Manuel, es que, pues, usted ve que yo ya llevo tiempo trabajando, que nos ha ido bien. Usted ve que el sello ha cogido prestigio, ¿cierto? Ya los clientes están prefiriendo. Y que, pues, mi trabajo ha sido
importante dentro de la organización, ¿no? Entonces, hace rato yo no aspiro a cosas nuevas, hace ratico. Y yo sí quisiera como un aumento, básicamente. Además la mamá está enamorada de una finquita de Llano Grande, muy bonita. Pasamos ahí en el carro y me dijo, ay, qué tan bonita esta finca. Y yo sí quiero... Ese es John, el de Miami. ¿Aló? ¿Qué o John? ¿Cómo? A ver, háblame claro, hermano. Tranquilo. ¿Cómo así? Bueno, cálmese y ahora sí. Bueno, cálmese. Ay, María. ¿Qué podemos hacer si nos cayó ese cargamento en Miami? ¿Ah? ¿Y entonces qué vamos a hacer con lo que tenemos allá guardado? Esa es la pregunta, ¿qué hacemos con eso? Don Andrés, ¿y por qué entonces no hablamos con Don Manuel? Él tiene muy buenas rutas. Don Manuel. Claro, Don Manuel. Hay una cosa, cuádreme una cita con el hombre. Que nos reciba. Y hablamos con él. Pues yo al señor no lo conozco mucho. Yo conozco al Fercho de él y yo hablo con él, a ver. Sí. Hable con él y cuadramos entonces eso. Buenas, señor. Don Fernando Augusto, es que en esta sí nos fue muy bien. Y coronamos, pues gracias a Dios coronamos y a la Virgencita María Auxiliadora de Sabaneta, que es así, nos ayuda siempre. Pero es que hay una cosa, Fernando, que hay que tener en cuenta, no todo ha sido bueno. Hoy estamos bien y estamos estables y con esto vamos a quedar un tiempo organizados y vamos a seguir abriendo nuevas rutas. Con ese trabajo fue, pues, o sea, se hicieron unos contactos maravillosos, abrimos nuevas plazas, pero en el pasado nos fue muy mal, nos ha ido muy mal, se han caído muchas cosas. Ahora con el asunto de la nueva justicia americana hay que invertir mucho dinero en manejar ese asunto. Y pues es una situación que a nosotros nos ha descuadrado mucho. Sí, no, yo entiendo. Yo sé que la organización estuvo mal, pero cuando ustedes estuvieron mal, yo estuve mal. Y ahora que estamos estables, entonces yo necesito también estabilizarme, Manuel. Acuérdate que yo me he trasnochado mucho, muchísimo, para que ese sello tenga el prestigio que tiene en Estados Unidos. Y que yo soy muy importante en esta organización. Y he arriesgado mi vida incluso, mi vida. Entonces yo no sé, Manuel, yo pienso que... Pues por este último y podemos hablar más bien de un porcentaje, empezar a hablar de porcentajes, porque es que realmente... Un momento, Fernando Augusto. Yo sí quiero ser muy claro con usted. Usted está bien y nos fue bien. Fíjese cómo está usted en este momento. Usted tiene sus fincas, tiene su dinero, su mamá está súper bien, paga sus escoltas, tiene sus vehículos. Entonces, usted en este momento está bien. No, espérese, yo termino. ¿Usted dónde estaba cuando nos conocimos? ¿Hace cuánto nos conocimos y cuánto llevamos trabajando para lograr lo que usted tiene en este momento? Cuando lo conocí saliendo de la Universidad de Antioquia, Ingeniería Química, haciendo jabones en la casa. Y fíjese cómo nos está yendo en este momento. Sí, nos fue difícil, sí. Pero el sello. Sí, señor, yo sé el sello. En estos momentos la situación está así. Temo que no me presione. Porque es que si usted empieza a presionarme, las cosas se ponen como distintas, ¿me entiende? Entonces yo no... Un momentico. Sí, aló. Oiga, Piojo, ¿por qué mejor no va y le dice al zorro que coja ese muerto y lo mete en una bolsa y lo eche entre la caneca para por la noche ir al río y botarlo junto con Johnny? Vaya, que yo me encargo de eso. A propósito, ¿y dónde está Johnny? Yo le sé que se mantiene donde la novia. Bueno, vaya. Bien amiguero, dígale que es que... Resultó trabajo, y usted sabe que el patrón cómo es, las cosas resultan y hay que hacerlas ahí mismo. Vaya, yo termino aquí. Siempre estamos acá en el sofá viendo televisión, nunca salimos. Ah, no, es que... Espérate que están tocando el timbre. Amor, es uno de tus amigos. A ver, bueno, espérate, yo hablo. Lo que yo sé es que a un tal don Andrés se le cayó un cargamento porque le cogieron una ruta. Entonces decidió hacer una reunión pues para hablar del tema. Y yo vi la oportunidad de llevar a Juan Esteban a esa reunión. A ver si le conseguía el trabajo. Ay, yo me lo llevé. ¿Cuándo? No, lo más pronto posible. Dígale que mañana a las 2 en punto en la finca. Sí. Bueno, allá lo espero pues.
Bueno, vea, ahí cayó un negocio. Bueno, vea, Fernando, yo sé que usted tiene toda la razón. En estos momentos tenemos que reajustar las cargas. No, porque yo sí pienso que usted debe analizar muy bien la propuesta, ¿cierto? Que yo tengo la razón y que debemos llegar a un acuerdo, Manuel. No, perfecto. Vea, hagamos lo siguiente. Dejemos que pase el fin de semana. Yo organizo mañana ese negocio que cayó y el lunes conversamos y con seguridad llegamos a un acuerdo. Sí. Sí, con seguridad. A mí me interesa seguir contando con usted. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, Fernando, un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas saludos a su mamá. Sí, señor. Permiso. Mira, zorro, yo estoy tan preocupado, hermano. Tanta gente que estamos perdiendo. La semana pasada nos mataron dos. Y ahora estos dos que estamos matando. Y vos sabes que nosotros vivimos de este trabajo de lo que nos contratan. Van a tener que empezar a reclutar gente. A este huevón de Johnny que no llega, ¿no? Bueno, pilas. Cuando ese man llegue, hay que darle de una. Porque vos sabes que ese man es arisco. Listo, con ese de una. Hay que darle de una a ese man. Ya sabes cómo es la vuelta, ¿no? Pilas. ¿Qué más, Johnny, hombre? Casi no llegas, ¿no? Pues, ¿cuál es el negocio, pues, mijo? ¡Este es el negocio! ¡Marrea! Bueno, listo. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Hágale, patrón. ¿Aló? Sí, patrón. Ya todo está listo. ¿Otra vuelta? Ah, listo, profe. Listo. Yo me encargo. Hágale, patrón, que yo lo quiebro. Listo, pues. Don Manuel. Sí, señor. Una reunión, sí. Sí, señor, cómo no, ya salgo para allá. Bueno. ¿Aló? Don Manuel, ¿cómo le va? Pues, don Manuel, lamento no decirle que bien porque desde ayer me he estado sintiendo como mal y hoy amanecí con fiebre, amanecí muy enfermo, demasiado enfermo. En todo caso, si mañana al menos estoy mejor, con toda seguridad que yo voy mañana. Pero hoy sí me queda completamente imposible. Sí, don Manuel, y me disculpa por favor con todos, listo. Sí, les comenta mi situación. Bueno, don Manuel, muchas gracias. Ok, hasta pronto, hasta luego. Gracias. Sí, yo también espero aliviarme. Bueno, hasta luego. ¿Qué más son? ¿Bien o no? ¿Pues Nico, huevón, bien o qué? ¿Bien o no? Oye, ¿qué viste el otro carrito, el Honda? Ah, no, el otro carro lo tengo ahí guardadito, me lo prestan más los fines de semana, como para que no dar tanto vida con este más bien. Ah, con razón, ya entiendo. Oye, ¿para dónde vamos? Vamos a hablar con los duros de la empresa, con uno de los patrones. Yo le comenté el caso tuyo. Y el man dijo que listo, que lo llevara para que los conociera. Y empezamos a trabajar rápido. Ay, una, listo. Entonces, hágale, vamos. Sí. Sí, acá en la reunión. ¿Qué? Sí, claro.
Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Yo era Manuel, que llegó Andrés. ¿Cómo no, señor? Oiga, esté pendiente, pues. Estas sus reuniones son muy movidas. Tranquilo, señor, que tengo todo coordinadito. Perfecto. Hay una vuelta con el tipo, pues, hombre. Con don Mario ya está cuadrado, sí. Eso. Él es el que maneja, pues, es la flecha buena ahí en la DIAN. De todas maneras, Mauricio te iba a decir a ver si le podemos conseguir una platica. Pues una plata para el cumpleaños de don Mario. Listo, pues nuevamente tengo liquidez para la ¿Qué platica. Tate, ¿qué pasa? Permiso, sí, señor. Para informarle que en la puerta hay un señor Andrés que está esperando al señor. Ah, dígale que sigue, que ya lo va a avisar el jefe. Chirata, ¿cómo está? ¿Viene usted, cómo está? Gracias, señor. He oído mucho de usted últimamente. ¿Sí? Sí. Voy a llamar al jefe, ya ven. Buenas, señor. Buenas. Juan. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está, don Mauricio? ¿Y usted cómo está? Siente bien, pueda. Gracias. Bueno, mi amor, esperen un ratito, ¿listo? Listo. Bueno, chao. Que estén bien. Bueno, don Andrés, vamos a irse, aquí estamos solos. Entonces, don Andrés. Oh, don Andrés. Don Manuel. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo bien? Todo. Tiempo sin verlo, hombre. Hombre, no. Ya le presento a Marcela, mi esposa. Marcela, ¿cómo estás? Mucho gusto, Andrés. Marcela. ¿Cómo bueno, vas? Bien, hombre. ¿Ya lo atendieron? Sí, señor, ya. Bueno, tranquilo, sentémonos, Andrés. Siéntate, mi hermano. Bueno, ¿ya le presentaron toda la gente, Andrés? Más o menos, pues. Bueno, vea, yo lo profundizo un poquito en el asunto. Él es Mauricio. ¿Cómo está, hombre? Mauricio. Andrés es el encargado de todos los asuntos financieros. Mauricio es una persona especializada en negocios internacionales. Con él venimos trabajando desde hace un tiempo todo el asunto del manejo del dólar ahora que está tan complicado y también introducir en la empresa el asunto del euro. Entonces con él nos vamos a entender muy bien en toda la parte que tiene que ver con la moneda. Él es Juan. Justo, Andrés. Juan es encargado de todos los asuntos de relaciones públicas. Él maneja todo el movimiento que tiene que ver con citas, con personal, hacer citas, digamos, a alto nivel. Él maneja el lobby perfectamente, es una persona de buena familia. Entonces en toda la parte como de la aristocracia de este país lo conocen. Entonces él, con él vamos a estar muy tranquilos también. Y Pirata. Pirata es una persona muy especial porque empezó conmigo este negocio. Él es el encargado de la seguridad. Usted sabe que la seguridad en este negocio es 1A. Pirata, ¿oíste? ¿Hace cuánto que estuvo en el ejército? ¿Qué grado tenías cuando estabas en el ejército? Era segundo año de capitán, señor. Segundo capitán, es una persona que conoce todo tipo de materiales a ese nivel. Bueno, está la gente. Ah, está Augusto, el químico. Él en este momento está trabajando en el laboratorio revisando un material que nos trajeron. Y es también una persona especializada en toda la parte de ingeniería química, química industrial y todo lo que tiene que ver con eso. Ese es el grupo. ¿Usted cómo se siente? Perfecto, Manuel. No me parece perfecto. Empecemos entonces. Listo, empecemos. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, Andrés, lo escucho. Bueno, Manuel, yo vine a hacer negocios con su organización. Hace unos meses atrás tuvimos un problema con un socio. Nos tocó dejar una mercancía en alta mar. Entonces vengo a mostrarle lo que tengo. Tengo muy buenas cantidades. Le puedo responder con unos 130 cositos. Estamos manejando un 96% de pureza. Ah, interesante. Y cuénteme una cosa, Andrés. ¿Y a qué precio la tiene? Estamos manejando, es más o menos un 4.2. 4.2. Es interesante 4.2, Mauricio, ¿cierto? Está bien, don Manuel. Manejable. Bueno, listo. A ver, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Pirata, vení. Vas donde Augusto, le decís que pare lo que esté haciendo, que revise esta muestra y que me dé su opinión lo más rápido posible. Enseguida. Muchas gracias. Bueno, Andrés, yo le voy a comentar lo siguiente. Yo en este momento estoy trabajando con tres rutas. Una ruta estándar que he trabajado con ella desde hace mucho tiempo, que me ha ido muy bien, que es en Miami, que está entrando perfectamente. Y acabo de abrir dos rutas nuevas. Una Italia, que también están entrando bien, comenzó bien, y una que estoy empezando a abrir, que es en Japón, donde pues lo primero que hemos enviado ha entrado muy bien también. Usted dirá, como usted bien sabe, Andrés, dependiendo de la ruta, eso influye en los costos del envío de la mercancía. Ya usted mire a ver, ya sabe cuáles son las rutas, a ver cuál le parece más interesante y nos dice.
Revisé esto a ver si es de calidad. Listo, dígale a Manuel que en 10 minuticos. Listo. Bueno, don Andrés, este negocio pues es bastante sencillo. Tenemos tres rutas, Miami, Italia y Japón. La de Japón es más lejos, es más riesgosa. Se gana más, pero es más riesgosa. Usted sabe que puesta la mercancía ya 7 millones de yenes, son 140 millones de pesos, entonces usted puede ver que es más plata. En este momento estamos en la fluctuación entre el dólar muy parecido al euro. Yo le recomendaría mejor la ruta a Italia, por esa razón. Italia. Miami, Japón, Italia. Me parece bien Italia. ¿Te parece bien? Bueno, Juan, vos que estuviste en estos días por Italia, la gente que tenemos allá, las conexiones, ¿todo está ok? Sí, señor. Es una gente muy pesada, con muchísima influencia en Italia. En la última reunión que tuve con ellos, ya quedó cuadrado todo lo de la ruta. Yo creo que ya si usted define, pues lo podemos trabajar. Usted sabe que en estos negocios siempre hay riesgos, pues. Me parece perfecto. Italia me parece una buena alternativa. Es más, Italia, ya quedó definido. Mauricio. ¿Cómo está? Hola, Nicolás. Este es el amigo que le iba a presentar. Gusto, Juan Esteban. Muy bien. Llámelo a la oficina. ¿Y qué me has dicho? Llámelo a la oficina para que le abramos una cuenta y empecemos a trabajar con él. Listo, perfecto. En este momento estoy muy ocupado. Correcto, señor. Ok, Nicolás. Hasta luego. Bueno, entonces lo que sigue es esperar el resultado de la muestra. Si tiene pues el porcentaje que usted dice, procedemos a hacer el negocio. Perfecto. Que sea Italia, señores. Me parece muy bien. ¿Qué pasa, rata? Ya está listo. Ahí. Sí. ¿Está bien? Todo está bien. Hagamos negocio. Oíste, Nico, pero ¿qué? ¿Le dieron muy fácil el trabajo, no? Claro, sin esa organización necesitan mucha gente, hermano, que mueva paquetes, que lleve droga, plata y que abran cuentas a nombre de ellos para poder lavar todo ese dinero, hermano. Pues sí, pero que los duros que al fin sí se unieron o nada. Claro, sí, don Andrés tiene una droga lo más de buena y el otro tipo como que también. Entonces se unieron para que les fuera mejor, pues hasta donde yo sé. Porque de ahí para allá yo no me acuerdo de nada, pues no sé nada más. Yo no me metía como con eso. Yo lo que hacía era dedicarme con Juanes a llevarle cosas de acá para allá, a enseñarle cómo se movió en la ciudad, cómo llevar un paquete, cómo entregarlo, sin mostrar mucho el negocio, sin que la gente se enterara mucho cómo era el asunto. Yo pensé que la entrevista iba a ser más difícil. No, cuádrame si man es un bacán y yo la olla bien de voz. Ey, espérate, para por aquí, llamo a mi mamá a decirle que ya conseguí el trabajo. Espérate. ¿En serio? Ay, qué felicidad, mi amor. Yo sabía que te iba a salir ese trabajo. Sí. Con esta situación tan difícil, ay, gracias a Dios, gracias a la Virgen. Pero mi amor, tienes que poner mucho cuidado y manejarte muy bien, porque ahora conseguir empleo es pero bien difícil. Bueno, pues, bueno, chao, chao. Bueno, pues, madre, chao, chao. Listo. Ahora sí, ¿por dónde vamos? Vamos a hacer un par de vueltecitas, bueno, otros compañeros también son volteadorcitos y ya para que conozcan la gente. Espérate un momentico, espérate. ¿Qué está diciendo este man? Este man sí es una hueva. Ay, este hueputa me cae muy mal. Darle un golpe. Reporterito, ay, las gordas y las feas no tienen cabida en este programa. Es que burro, ¿qué opinas de lo de ayer, pues? ¿Lo de don Manuel, don Andrés? Sí, lo de Manuel. Pues a mí, sinceramente, me parece buen negocio, don Andrés. ¿Te parece? Sí, a mí me parece. ¿Vos qué opinas? ¿Vos no viste nada raro? No, yo estuve muy alerta, estuve echando gafas, mirando mucho, muy bien, y yo no le vi ningún problema, señor. Bueno, ¿no sabes qué? Más bien, préstame el celular, yo llamo al químico para que a ver qué cuadro con las cosas. Para atacar.
Fernando Augusto. Sí, con él habla. Con Andrés, ¿cómo está? ¿Qué más, hombre, don Andrés? Pero usted, dígame nada más, Fernando. Bueno, Fernando, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te fue ayer con la mercancía? Muy bien, hombre, excelente la mercancía. ¿Cuándo me envíe el resto? Sí, le pareció buena, porque en cualquier momento, pues, con usted diga, se la mando. No, excelente, muy buena. Sí. Bueno, entonces esta tarde con los muchachos se la mando. Ellos la llevan esta tarde y perfecto, queda todo bien y usted me confirma la llegada. Muy bien, la estaré esperando. ¿Le parece entonces? Muy bien. Listo, entonces me llama pues ahí mismo y quedamos en esas. Que esté muy bien, don Andrés. Bueno, señor, que esté muy bien pues. Sí, señor, hasta luego. Listo. Cuénteme, Mauricio, ¿cómo va toda la operación? Muy bien, don Manuel. Ya para que esté tranquilo, pacté el negocio con los italianos y cuadramos la tarifa del dólar. Uh-huh. Nos beneficia mucho esa tarifa. Entonces, esté tranquilo. Bueno, a ver, pirata, cuéntame usted. Señor, ya tengo cuadrado a los muchachos de la 32. Son por ahí 15 o 20 muchachos, de mi entera confianza. Así que no se preocupe, que todo va a salir bien. Yo voy a estar encargado directamente del operativo. Y a ver, Juan Camilo. Don Manuel, vea, primero que todo, yo quiero disculparme ante todos pues, por no haber podido asistir. Sino con referente a lo de la DIAN, ya eso quedó listo, hablé con doña Marta, no hay ningún problema, los formularios, los dólares, ya todo eso quedó completamente arreglado, no se preocupe por eso. ¿Listo? Bueno, perfecto. Los felicito a todos. Muy bien. Nosotros seguimos volteando con Juan Esteban, parejo, lleva y traiga cosas. Y un día nos encontramos donde siempre nos encontramos, allá en el Lleras, con los amigos, con los compañeros del negocio. Y le presenté pues a Juan Esteban para que supiera quiénes eran los otros. Nosotros hace tiempo no jugábamos, vos viste y todo, no jugábamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan Esteban. Es el que va a trabajar conmigo, ya le abrieron la cuenta, ya le estamos enseñando a manejar. Ya más o menos conoce las rutas bien, es hombre de confianza, que si lo ven por ahí para que le colabore en lo que él necesite, que nos va a ayudar mucho. Nicolás, ¿y vos a qué te dedicas o qué? Estudio publicidad. ¿Sí? ¿Y qué más? No, nada, por aquí con Nicolás. Tienes que tener mucho cuidado con todo, las vueltas, los mandados, tienes que pilas con lo de aprender a manejar, tienes que estar muy cuidadoso de todo eso, listo. La gente, todo. Pablo, por ahí se viene un negocio como grande. Sí, se viene un negocio bastante grande. Y todos tenemos que estar muy pilosos con el negocio, que el patrón necesita todo muy bien. Ey, muchachos, nosotros nos tenemos que ir ya listo. Ey, se cuidan pues. Bien, pues. Un placer conocerte, hombre, que te vaya bien. Hablamos pues. Gracias, pues. Vamos. Chao. 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 Que estén bien. Es que, ¿cómo también o qué? Pues venga, vámonos. Para allí, que allí trajo mi mamá. Yo le di un detallito y ya nos seguimos, ¿listo? Espera, pues. Dale, que yo no me demoro nada. Rápido, rápido, que me tengo que ir a comprar el pollo. Dale. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue en el trabajo? Ah, muy bien. Ya, un regalito que le traje. Ay, qué belleza y tan lindo, mi amor. Oiga, hijo, pero usted apenas empezando a trabajar y ya me está trayendo regalos. Madre, es que me está yendo muy bien y entonces aproveché y le traje un regalito. Oye, hijo, ¿usted con qué gente está trabajando? Mucho cuidado con meterse con malas compañías. Es mejor uno estar pobre, pero tranquilo. Hijo, tenga cuidado. Yo nomás no tengo mamá, usted. Pero vea, no me preocupe, que todo está muy bien. Pero vea, de todos modos, yo me tengo que ir ya. Nos llevamos luego, ¿listo? Vale. Bueno, pues, chao, chao. Que Dios lo bendiga. Bueno, chao. Listo. Si quieres demorar otro poquito, hermano. Tiene que soltar esas fajitas de la mamá, parcero. No me demoré nada. O que le ha mostrado también a su mamá. Arranque que no me demoré. Oye, entonces, ¿para dónde vamos primero? Hay que le llevar unas pistolas a la escota del patrón. Pero primero hay que ir donde un man que me debe una pistola. Que me la cambió por 16 libras de marihuana. Oye, ¿qué pistola es? Ah, 1 de milímetros, pero más a porría, hermano, más mal. ¡Y la señora se mete el dedo! Y su hija también se mete el dedo, pues. ¡No se sigan metiendo más el dedo! ¡Ay, otra vez este man de Cartagena! ¡Eso es una hueva! Entonces terminamos de darle a estas botellas. Hágale, pues compremos más, una cajita de cerveza. Terminamos estas dos y vamos por la caja. Hágale. Cada una 500. Hágale. Ah, muchachos,
¿Bien o no? Es que Nico. Más pues. Bien. Más pues, hermano. Todo bien. Bien. Acomoda el lotecito, hermano. El lote, bien. Vamos a quitar todo esto, hermano. Vamos a llenar esto de tierra. Para hacer un sembradito bien bacano. Mira que barraca la matica, ya están creciendo. Sí, esos son los ensayos que estamos haciendo. Ya, mira, aquí vamos a hacer un cultivo pues, hidropónico. Hágale el hidropónico, pues lo vamos a montar acá. Obviamente, pues todo eso se va a limpiar. Vamos a antechar esto acá. Oye, una berraquera, de aquí a un añito les va bien, hermano, con el negocio. Oiga, el negocio mío, ¿la pistola qué? La pistola, no, le doy 8 libras por eso. Ah. 16 quedamos, hermano. Le digo que sañó con el primer tiro. Oye, ¿qué? ¿Sabe que antes doy con la pistola, viejito? No, yo tampoco le devuelvo la pistola. ¿Vos con qué me vas a robar a mí? Te doy la pistola buena, la añadas vos y ahora más a cabecilla. Ay, que le doy 8, espera. ¿Cómo arreglar esto, pues? Bueno, cálmate, pues. Es que muy bravo, ¿qué? Es que muy bravos todos, ¿ah? Hey, Nico, ¿dónde le quita el seguro a esto? Si es que con gonorrea de pistola. Eso es que cueva, ¿no? Venía, ah, pero si vos no me enseñas, huevón, enséñeme. Ey, ve qué man tan descachado. Parce, vamos al emisor y le pegamos a este man pues ya. Venga, hagamos por a preguntar por él, pero tenemos un autógrafo y le damos un golpe. Pero le pegamos bien duro a ese man. Venga, hágale pues, vamos. Ay, cómo estamos pasando de bueno, espero que nadie venga. Ayer. Señor. Vaya, trágame por favor un whiskycito. Sí, señor. Espere. Espera eso. 4:30, don Andrés. 4:30. ¿Y no han llamado? ¿No ha llamado a nadie? ¿Esa gente no ha llamado? No, señor. Esa gente no ha llamado, pero no, no le pare bolas a eso, don Andrés. Ese don Manuel es muy serio, pues. Usted mismo sabe cómo los negocios con él. No, sí, pero si fuera serio, me hubiera llamado, hubiera dicho algo. Pues que usted sabe cómo... Usted sabe lo que yo siento para la cosa, ¿cierto? ¿Sabe lo que me puede pasar a mí? Y se nos cayó uno, don Andrés, pero ahí nos paramos, fresco. Y al que no le amo, balín. De todas maneras, si alguna cosa nos llamamos. Y no, hacemos pendientes, o sea que, no, ese señor no le queda mal, no, mi señor no, señor es él. Lo va a hablar, hermano, porque él tiene las dudas, hermano. Buenos días, ¿para pedir un autógrafo a Cartagena? Sí, él está allá. Muchísimas gracias. Gracias. Mis amigos reporteritos, aquí hoy resolviendo la tensión entre Corea del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, mis amigos reporteritos, ya regreso, mis amigos reporteritos, porque mi deber me llama. ¿Qué más, mis amigos reporteritos? ¿Qué más? Pues, ¿cómo está? Bueno. A ver, pues, ¿dónde les firma? A ver. Acá. ¡Ah! Y aquí. Acá. ¡Ah! Y aquí. Ay, 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 nomás autógrafos. Por descachado. Ay, mis deditos. ¿Dónde está la mercancía que había que revisar? Ah, no, eso ya está listo, está empacado ahí en las cajas que están arriba. Ya está revisado y todo. Entonces, que se vaya para destino y una vez diga a los muchachos que ya se pueden ir. Listo. ¿Dónde están los carros de estos manes, son? ¿Será que ya recogieron la acá? Sí, sabe. Yo voy y recojo la de nosotros, hermano. Dale.
Mira, yo me abrí puro pan. Está todo mojado. Hey, venimos para el parque de Lleras, que ahí están otros volteadores, que también tienen cajas, para que no vamos encarabanados con ellos. Dale, pues vengamos. Ay, amor. ¿Nosotros cuándo nos vamos a casar? Ay. Usted que se ríe. Mi amor, ¿casarme? Sí, ya es hora como de que tengamos una vida, familia, ay, hijos. Ay, mi amor, ¿no te gustaría tener hijitos? Hijitos conmigo, mi amor, sería tan rico. Ay, pero ¿por qué se ríe? Mi amor, ¿qué le pasa? ¿Pero cómo así que casa? ¿Qué pasa? Mi amor, yo todavía tengo muchas cosas en que pensar. Pero llevamos un montón de tiempo juntos, hello. Ya llevamos muchas horas. Mi amor, mire, yo le voy a comentar a usted una cosa. Yo ahorita tengo muchas cosas en que pensar. Tengo los negocios. No, mira, dejé de asistir a una junta por estar contigo. ¿Y yo qué? ¿Tú qué de qué? Bueno, yo también quiero casarme. Yo también póngame atención a mí. ¿Pero para qué quieres casarte? ¿Cómo que para qué? Para formalizar esto. ¿Formalizar? Ay, entonces sí, si formalizar o te quedes con mis bienes. No me lo venga a tirar ahorita aquí de mujer santa. Usted sabe que ahorita casi toda la mayoría de las mujeres buscan escasas y caen con la plata del marido. Conmigo se jodió. ¿Y sabe qué? Mire, si usted lo que quiere es una argolla de matrimonio, vea, plata es lo que hay ahí. Vaya a una joyería y cómprese una puta argolla. ¿Qué pasa? ¿Cuál hijo de puta argolla? Una perra. ¡Vaya, se tiró de la mierda donde estoy aquí! Sí. Ok. Y en sabes que empezó a haber un ambiente como maluco entre los jefes. Ellos no decían nada e intentaban como disimular el asunto, pero nosotros sentíamos una cosa pesada, un ambiente pesado, una desconfianza. Y un día, si nos pusieron a llevar unas cajas, yo supuse que era la droga de don Andrés, pues. Oye, burro, ¿y usted pasta y irá esa camisa o qué, hombre? ¿Por qué, don Andrés? Siempre le hemos así, ¿qué opinas? Parece que tuviera tres de las mismas. Este burro, ¿quién te la regaló? Me regaló esta que... Eso es un problema. Mira que me la regaló un amigo que es más gay que un berraco. Oye. No sé con qué lo va a pagar. ¿Cuál es? Es este. Perdón. ¿Aló? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo así? No, eso es mentira. Don Andrés, era el químico. Fernando Augusto, el de don Manuel. La mercancía que usted le mandó, que no vale un culo, que está mala. ¿Aló? Don Manuel. Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, sí, señor. Óigame, aquí me trajeron esa muestra está perfecta. Pero lo que hay en esas cajas, eso todo está malo. ¿Cómo? ¿Mala? ¿Cómo así, hombre? No. Ah, no, es que la muestra era perfecta, la muestra era perfecta. De modo que este tipo lleva una muestra buena y el resto es pura basura. Ah, entonces la gente que está en Italia esperando esta mercancía va a recibir pura basura. No, joda. Yo no sé qué hacer. Cumplo con informal. Ah, vea, hagamos una cosa. Llame al pirata y dígale que le haga una visitica a este señor. A ver cómo solucionamos el problema. Yo veré, ¿oyó? Sí, hombre. ¿Es que me van a dejar de huevón o qué? ¿Ah? No me van a robar de frente. Ve, hermano, Aiden, se me va, pero es que ya, a sacar la mercancía, ya, como sea. ¿Listo? Sí, señor, ya mismo. ¡En puta que me van a dejar de huevón a mí! ¿Ah? No, tranquilo, vea, las cosas las vamos a arreglar a lo mismo. Yo te llamo enseguida. Pues, entonces. No, eso está grave. A mí me parece que nosotros tenemos que tener ahí mano dura con ese man. No, es que ese man me da la muestra buenecitica. Yo la testé y quedó bien. Estaba bien, sin problemas. Y el problema es que yo creo que él envió la de él por otro lado.
Y fuera de eso ya nos conoció la ruta a nosotros. Ese man hay que quebrarlo, ese man hay que salir. Viste, Domi, y esa droga que supuestamente estaba tan buena, que era muy fina, que yo no sé qué cuentos, estaba como regular viejo. Y eso formó un problema entre don Manuel y don Andrés. Y entonces don Manuel cogió y llamó al pirata y le dijo, ¿sabe qué, viejo? Necesito que consiga una banda para poder mandar a matar a don Andrés por el problema de la droga. Y claro, el pirata fue y se levantó unos bandidos viejos, una banda de sicarios, pero malos. Entonces, ¿qué cuchilla? ¿Cómo anda la chamba? Bien, bien. Gracias a Dios y a María Auxiliadora no nos falta el boleito. ¿Pero qué? ¿Para qué soy bueno? Ya, ahí sí te necesito que me colabore, que vamos a borrar del mapa un personaje. Andrés Vargas. ¿Andrés Vargas? ¿Sí sabe usted lo que me está pidiendo? Un tipo que vive las 24 horas guardiado. Ya, no se preocupe que yo le conozco al hombre del itinerario. Sé dónde se mantiene y yo le voy a colaborar en todo. Usted es un varón. Haciendo así... A ver, eso es más o menos que contratar por ahí 15 muchachos. Si arriesgan por ahí 3 o 4. Hágale, ¿para cuándo cree usted que me tiene la vuelta lista? A ver, si me los cuadra al doble de lo que siempre hemos negociado y hay plática en efectivo, yo creo que para mañana ya está celebrando. Cuento contigo entonces, cuchilla. Claro que sí. De una. Listo, ya, ve, quedamos así entonces mañana. Yo espero. ¿Cuánto va a costar? Pongo lo que sea, parce. ¿Te cuenta por cabeza o no? Bueno, ¿opinas que eso que haga más de desafío? Claro, hay que ir con todo, hermano. A ver, yo que era tres pelados. Y a 50 por cabeza. Eso, yo no manes de así de la gallada. Ya llego. ¿Es que los señores? Que no. Todo bien. Amigo, ¿qué cuchilla? ¿Más bien? Bien. Reina. Bueno, señores, mi amor, ¿nos trae cervecita? ¿Sé qué? Está demoradito. Ah, cuadrando vueltas. Bueno, señores, la cosa es esta. Cayó un negocio bueno. El man es un duro. Se llama Andrés Vargas. Un gordo del barbao y hay que cascarle mañana. 5 de la tarde a más tardar ahí en el bar La Consola. ¿Cuánta plática hay, pues? El doble, nos van a pagar el doble. Pero la vuelta aguanta, es que aguanta. No hay moto, la moto está caliente, hay que traer una. Eso, que nos levantamos una allá en Laurel. Una, levante en una, lo que sea, vamos, pero ¿sabe qué? No quiero errores. Que todo salga a la perfección. O sea, que nosotros sabemos cómo hacer el trabajo. Vamos es con todo. Entonces, a 4:30 de la tarde, usted lo lleva en la moto, listo. La nena lo va a esperar allá adentro. Y usted me va a acompañar la vuelta. ¿Sí? Todo lo bien, listo. Es conmigo. Entonces, la chacha ya les trae la cuchilla. La cerveza y... concentrados para mañana. ¿Quieres, Manuel? Yo me encargo de eso. No, espérese, yo hablé ya con el pirata, el hombre lo está visitando, a ver cómo solucionamos este problema. Él quedó de llamarme ahorita, pues debe estar que llama. Ah, vea, yo creo que es él. ¿Aló? Ah, no, listo, cámbiale llanta y rina y le compre de podrio para que lo estallemos. Listo, de una, yo se lo cuadro bien en forma. ¿Aló? Ajá. Ah, no, listo. Si me da el triple más la liga, a las que sea. Listo, listo. Yo voy ahora para que hablemos. Uy, hermano, si yo ahí cayó otro negocio de los buenos. Sí, ¿qué hijo? ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Qué cuchilla? A mi hijo. ¿A que le conseguimos mi hijo? Está aguantadora, está aguantadora. Pero ¿sabe que se cambiaron los planes? ¿Cómo así, cuchilla? Póngame en todos atención. ¿Qué cuchilla? ¿Cuál es el visaje, pues? ¿Qué pasó? Dale la vuelta, hermano. Pues dice, pero ¿qué es de cuchilla? ¿Quién era? ¿De dónde salió ese man o qué? Cuchilla era el jefe de la banda de sicarios, un man más malo, viejo. Ese tipo trabajaba al mejor postor, al que más le pagara. Y por culpa de ese man empezó a dar una cantidad de problemas, hermano, pero un mierdero fue el que se formó. Muertos acá, muertos allá, muertos por todo lado, viejo.
Pensándolo bien, qué pecado, como la traté de mal, voy a llamar. Sí, vamos a llamarla. Embarrada la mía. ¿Aló? Hola, amor. ¿Sí? Sí, amor, yo sé que me comporté como una tarbán, pero yo te quiero comentar, yo te quiero decir que te amo y lo que más quiero es casarme contigo y desde hoy voy a dejar todos esos negocios, amor. Ay, amor, qué rico. Quiero que sepas que yo qué. ¿Aló? ¿Amor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. Voy a llamar a don Manuel. ¿Aló? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sabe qué? Yo lo llamo enseguida, ¿sí? ¿Sabe qué pasó? Mataron al pirata de Juan Camilo. ¡Ay, huevón! ¿Qué hacemos? Eso fue ese man. Eso fue Andrés Vargas. Yo sé qué hay que hacer. Voy a llamar a don Carlos Flores, al coronel Jiménez, porque ellos nos van a ayudar a cortar este problema de raíz. Y que no estuviéramos en el mismo negocio. ¡Ah! Juan Esteban y yo estamos todavía sanos, hermano, inocentes, con la droga en el carro viejo andando a un lado para otro, sin saber qué hacer. Hasta que, claro, ahí nos llegaron con la noticia. Oye, Nico, ¿entonces vos sabés dónde hay que entregar la caja o qué? Dime que espera que nos llamen, porque para entregar la caja no sabemos sino hasta última hora que nos avisan, eso de resto no lo sabemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, pues bien. Después, bien. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron a Juan Camilo el pirata. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esa droga salió mala, hermano. Hay que enterrarla donde el patrón. Allá en la finca de Envigado. Hay que hacer eso, pero ya, hermano. Antes de que nos embalemos con esa droga aquí en los carros, hermano. Vamos ya de una vez. Así que esa droga está mal, hermano. Tranquilo, hermano, que es que la vuelta es otra. No me preocupe, más bien vamos. ¿Sabe qué? ¿Qué? Díjale a los escoltas que le pongan mosca porque no podemos salir de aquí porque seguramente nos están esperando abajo. Ey, póngame pues cuidado. Allá atrás donde hay un carro rojo, allá va a salir el fulano, mírelo pues, mijo. Ah, ya lo vi. Listo. Entonces usted se me hace el lado de las hierbas de allá. Yo le voy a acompañar cuando el man salga. Antes de subirse al carro, me da el favor y lo pega. ¿Pero qué, con metra o qué? No, eso está botado. Con pistola. Listo. Listo. Usted, parce, usted va y nos campanea desde la esquina. Por la moto, la voy prendiendo. Va a fallar. Ey, zonas pues. Ya, dejé eso ahí, vámonos. ¿Tío, bien o qué? ¿Cómo estás? Bien. Tío, ¿ya la enterraron? Sí, está allá atrás. Vení, muéstramela, ¿dónde la enterraron? ¿Para qué quieres ver dónde la enterramos? Está allá atrás. ¿Y la de usted dónde está? Está en el carro, anda por ella. Joder, ¿por qué no me mostras dónde la enterraste? Bueno, pero, bueno, listo.
ahí es. Sí. ¿Lo cogieron? Vea, me hacen el favor y lo hacen confesar como sea. Así haya que picarlo. Él confiesa, tranquilo. En 2 horas le doy razón. Lo veré. Cogieron ese man. ¿Creyeron qué? ¿Que nos iban a pegar así facilito? Sí, no. No, espera y verá. El otro está aquí, entiérrenla de ustedes ahí al lado. O si quieren, allá atrás que hay los huecos ya hechos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no la enterras vos mejor? Quieto, parcero. Quieto. Oh. ¡Ey! 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 ¿Con quién es que trabajas? ¿Con quién? Te dije que te los ibas a volar, hijo de puta. ¿Creíste que te ibas a volar? Ah, eso es pan comido. Ese man va a confesar. Eso si no es este tipo Vargas, eso es Julio Ramírez. Pero él confiesa. Ey, ¿qué fue eso? Además, ¿qué manes ya llegaron? ¿Cómo van? ¿Qué más, hombre? ¿Qué más, pues? ¿Cómo están? ¿Qué más, pues? ¿Qué fue? ¿Fueron tiro? No, aquellos que están jodiendo ahí atrás. Vení, ya enterraron la caja. Sí, ya la enterramos. Si quieren, van ustedes por la de ustedes. Nosotros lo esperamos allá y nosotros se la llevamos a enterrar. Ah, listo, vengan y vamos por la caja entonces. Listo, vamos. Dale, pues, lo esperamos, pues. Viste, Juan, bueno, ¿para qué nos van a mostrar dónde enterraron la caja? Si no, oye, eso está como raro. Una como mala espina. Venga, no llevemos nada, más bien subamos a ver cuál es el rollo. Pagando. ¡Nadie! Yo trabajo solo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Usted sí cree que él va a decir el nombre? No, eso se hace matar antes de decir los nombres. Seguro que sí. O de pronto mínimo dirá un nombre distinto. Cualquier nombre que le ocurra. Ah, se me confiesa. Yo tengo mis métodos. Además, ese tipo no se lleva ese secreto a la tumba. Él dice la verdad para poder acortar el sufrimiento. Sí, aló.
Don Manuel, ya confesó. ¿Y qué dijo? Es Fernando. ¿Quién? Fernando. Llegaste con Orrea. Sí, hermano. Así fue la muerte de Juan Esteban. Y ese día fue el que me dieron a mí también. Y yo así herido, me arrastré por el piso, hermano. Y cogí a la gente que estaba agonizando y le saqué una información. Y me enteré que Fernando el Químico y un tal Don Gilberto se habían aliado para traicionar a la organización. Bueno, Fernando, póngame mucha atención a lo que le voy a decir para que se venga a trabajar conmigo, ¿me entiende? Esto es lo que vamos a hacer. Ok. Y ahí mismo, hermano, llamé a don Andrés y le conté lo que estaba pasando. A ver. ¿Para él hablar? Muchachos, este lote está muy bueno. De todas maneras hay que tumbarlo para volver a construir el edificio. A propósito, ¿cómo le habrá ido a Fernando con nuestro amigo Manuel? Vamos a ver si tiene buenas noticias. Aló, ¿qué hubo? Fernando Augusto. ¿Cómo te fue con nuestro amigo Don Manuelito? No, fresco. No te preocupes, que ya coronamos. Bien. Por fin nos libramos de ese cartelito de mafiosos baratos. ¿Sabes qué? Te espero en tu nueva finca para que firmemos las escrituras y celebremos como se merece. Sí. Déjame todo listo en la finca que ya voy para allá. Y ahí mismo mandó a matar a Fernando el Químico y al mismo tiempo se consiguió una banda de sicarios, pero ya seria, para matar a ese tal Don Gilberto. Bueno, muchachos, coronamos. Estamos solos en esta plaza. Este mercado es nuestro. Muchachos, esperen. Podemos llegar a un acuerdo, ¿les parece? No hay arreglo. Sí, hombre, Víctor, esa fue la historia, hermano. Y a su vez, más adelante, pues, mataron a don Andrés, a sus escoltas. Es un círculo vicioso. ¿Para qué dejes eso más bien así, hermano? Relajes. No, Nico, es que eso es huevón. Yo cumplo con advertirle, hermano, pero si quiere, vea yo y la tarjeta de man que le dicen el negro, llámelo a ver qué consigue. Y si quiere, hermano, pues yo le presto una pistola que cambié por una librita de marihuana. Oiga, Víctor, ¿y usted por qué no busca a don Vladimir que trabajaba con el hermano suyo? Es un duro. Hombre, Nico. Yo, señor, no lo llamo. Yo arreglo las cosas por otro lado. Mano, siendo más, yo sí te dejo ya. Listo, Víctor. Muchas gracias, hermano. Cuídate mucho. Me llama pues y me cuenta. Todo bien, suerte. Thank you.
verdad necesito es que vos me ayudes. Me ayudes a quitarme a esa gente encima. Son de allá el chispero. Necesito que me colabores en forma. No, no, Víctor. Esos problemitas a mí de barriecitos y maricaitas conmigo no van en mano. Además, esto es una cosa de toma y dame. Me haces un favor, yo te hago otro. Vos no es capaz de matar una mosca y ve, perdona que me está sonando el celular y... Ya, no, de verdad no. No, perdona, no. Es la misma hora. Suerte, chao. ¡Ay, hijueputa! Este maricón se me llevó la pistola. ¡Cuchilla, vení! Dígame, patrón. Paso, huevón, estás muy dormido. Ese mariquita se acabó de llevar la pistola de acá, marica. ¡No jodas! Vaya, vaya, quítale esa pistola a malparidito. Y va y me arregla. ¿Se acuerda de don Carlos? Venga, no, pero es que ustedes son de confianza, ustedes son de... Ven una para acá, para las tiendas de pirata. Pirata debe tener una... Ya nada, cierto. Mi padre manda... ¡Ey, pirata! Ponga la atención. ¿Qué pasa, Tote? Ya, señor, permiso, sigue. Usted le dice, siga, mijo. Entonces, ellos son muy tenebrosos. Sentate, hombre, Andrés. Sentate, listo. No, porque ya están con él. Vale, tranquilo. Gracias. Señor. Ya te ofrecieron una cosita. No, no, que te sentar. Ah, sí, bueno, entonces antes de sentarte, ya te ofrecieron algo para tomar, hombre, Andrés. Sí, yo me senté. Muchas gracias. Un paso con la costa. Ah, verdad, gracias. Valillo, no vamos a estar junto a él y yo. Siente usted aquí, don Manuel aquí y Marcela allá. Salud, Arango. Saludo acá. El protocolo normal. Saludo. Sentate, mi esposa está. ¿Ya te ofrecieron alguna cosita o qué? Mi esposa se fue y no me dio nada de comer. Ay. Yo, las mamacitas fueron muy rápido. Mal hecho. Una motivación. El narcotraficante quebrado. Rom, pom, ponte contra la pared. Con ese movimiento, uno, dos, tres. Te enseño el ritmo de este perre. Perreo salvaje, perreo salvaje. Rom, pom, ponte contra la pared. Con ese movimiento.